Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Y en esta mañana yo quiero hablar de recuerdos. Recuerdos. 2 Timothy chapter 2, verse 10. Hallelujah. 2 Timothy chapter 2, verse 10 says, therefore I endure all things for the elect's sake, so they too may obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. Pueden ocupar sus asientos. You may be seated. Hoy nosotros tenemos en nuestras manos la Biblia, por lo cual podemos confiar su contenido como promesas que se van a cumplir, si no se han cumplido ya. Today we can trust the word that we have on our hands. Each promise written there comes to pass if we believe. Estamos muy decepcionados con la ciencia. Science contradicts itself. La medicina no cumple lo que dice. The medical science community draws conclusions that are inconclusive at best. Los políticos vendidos no cumplen lo que prometen. Politicians seldom keep their promises. Solo la palabra de Dios permanece para siempre. It's just the word of God that keeps its promises. Y cuando dice su palabra permanece para siempre, quiere decir que todo lo que está escrito en ella, no, aleluya, deja de pasar. And everything the word of God says comes to pass. En el año 2021 Dios ha estado con nosotros. In the previous year, God was with us. Pero de diferentes maneras. But in different ways. Damos gracias al Señor porque en este año 2021 la iglesia volvió a abrir sus puertas para adorar y a orar y predicar su palabra. We praise God because churches were able to reopen their doors so that people can worship, pray, and hear the word of the Lord. Y tenemos la ventaja que somos bilingües. And we are also bilingual. Hay 1 billón de hablantes del idioma inglés en el mundo. There are many people that speak Spanish. Hay 500 millones de hispanohablantes por todo el mundo. Very many people speak Spanish across the world. Que se pueden conectar en castellano. That can connect with Spanish. Y que posiblemente me están oyendo, si no, me van a oír pronto. And if not already, they're hearing right now. Poco a poco los hermanos han vuelto. Otros no, pero la iglesia sigue adelante, hermano. Little by little, brothers and sisters have returned to church. Some have yet to do so, but the church moves forward. Gracias a los valientes y a las valientas. Thank you to all the brave brothers and sisters. Que no le tuvieron miedo al COVID, ni a la plaga. Who have not been scared of the plagues or COVID, but have moved forward. Dice aquí su palabra, por tanto lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Remember, Jesus Christ raised from the dead, descended from David, this is my gospel. Pablo está en una cárcel. Paul's in prison. Y él está en una cárcel, dice su palabra, como un malhechor. And the word of God says that he was in prison like a criminal. Lo están tratando como si fuera un criminal. They're treating him like a criminal. ¿Por qué? Porque está predicando la palabra de Dios. Because he was preaching the word of God. Cristo nos ha puesto aquí en esta comunidad. Christ has called us to this community. Para ponernos en las trincheras y proclamar a Cristo. So we can go into the trenches and proclaim the gospel of Jesus Christ. Dice su palabra, por eso estoy, aleluya, en la cárcel, porque amo a los escogidos y los que han de ser salvos. Paul is in prison because he loves this community and he is there for them. En esta mañana te animo, hermano, que sigas adelante. This morning I'm here to encourage you, brother and sister, to move forward. Recordar que el evangelio es nuestra prioridad. Remember that the gospel remains our priority. Este miércoles, this Wednesday, llegó un visitante. There was a visitor who came. Se llamaba María. And her name was Maria. Y ella tenía un rosario en su cuello. And she had a rosary on. Y yo sabía su trasfondo. I understood. Pero
tenía una necesidad. But she had a need. Su hija, their daughter, estaba en el hospital. Was in the hospital. Catherine. Y quería. And she wanted. Llevarle un regalito. Take her a gift. Y no tenía dinero. And she didn't have any money. La hermana la llevó al almacén, que no es almacén, pero se ha convertido en un almacén, para que cogiera un regalito para su hija. And she went to go receive a gift for her daughter. Pero le decimos, María, we told her, Maria, primero tenemos que orar por ti. We need to pray for you. Porque es más valioso que ese regalo. Because prayer is more powerful, more valuable than I. Y ella se sometió y oramos por ella. And she submitted and we prayed for her. No sé dónde fue María. We don't know where Mary went. Pero nosotros hemos cumplido. But we fulfilled our call. Sí, hemos cumplido. Yes, we have completed the call. El enemigo nos puede cerrar la puerta. The enemy can try to close our doors. Pero el Espíritu Santo siempre nos abre una ventana. But the Holy Spirit always opens a window. El domingo pasado, last Sunday, tuvimos 22 personas que nos visitaron. We had 22 visitors that came. Posiblemente nunca más los vamos a ver. We may never see them again. Pero les hablamos de Cristo. But we spoke to them about Jesus. Y eso es lo que importa. And that is what's important. Pablo fue a la cárcel porque amaba a los escogidos. Paul went to prison because he loved that community. Y él igualmente nos amonesta como a nosotros como iglesia que así sigamos nosotros. He encourages today as a church that we move forward like him. Así, aleluya, debemos de caminar, hermanos, recordando, aleluya, que es nuestro deber proclamar a Cristo. And that's how we should always remember that our call is to proclaim the gospel of Jesus. Y dice su palabra, hermanos, que debemos de reconocer que la palabra es poder. And we must always remember that the word of God is powerful. Dice la palabra ahí en el versículo 9. Verse 9 says, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra no está presa. For which I am suffering even to the point of being chained like a criminal, but God's word is not chained. No puedes poner la palabra, aleluya. No la puedes encadenar. No la puedes poner en presa porque la palabra de Dios es poder, hermano. The word of God is power. You can't chain it down. La palabra de Dios es poder. The word of God is power. Y es lo que estaba recordándonos, aleluya. And that's what the verse Pablo reminds us today, Paul. Nos dice, aleluya. Tells us, amen. Que debemos de compartir tu palabra. That we're called to share the word of God. No te incomodes, porque te voy a preguntar esta pregunta. Don't become uncomfortable, I'm about to ask you something. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste a Cristo con una persona? You shared the gospel of Jesus with somebody. Y dice tu testimonio a alguien. And you shared your testimony with somebody. ¿Cuándo fue? When was the last time? ¿Saben los compañeros de tu trabajo? So your friends from work now. ¿Que eres cristiano? That you're a Christian. ¿Sabe tu patrón que le sirves a Cristo? Does your boss know that you serve Jesus? Te quiero recordar lo que aquí escribe Pablo. I want to remind you what Paul wrote here. Los que le negamos al Señor, Él también nos negará. No nos podemos avergonzar del Evangelio, hermano. We cannot cheat the word of God. O Él se avergonzará de nosotros. Or He will forget us. Oh, hermanos, tenemos que decirle al mundo, yo soy cristiano. We need to declare to the world that we are Christians. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces hay, cuando estamos bordando un avión y una persona se enferma, lo primero que hacen es, hay un doctor en casa, hay un doctor en el avión, y ahí se levanta la mano el doctor o la enfermera para dar primeros auxilios a la persona que se ha desmayado. Just like in emergencies, when we call for a medical professional, we also have to be ready. Que pudiera decir, en esa casa, en la esquina, ahí oran por los enfermos. So that when people recognize this mercy, they go to that your home and they say they pray for mercy. En esa casa hay cristiano, ve y ellos te van a ayudar. In that house, in the neighborhood, there's Christians there and they pray for your needs. Pero ¿sabe por qué no queremos decirle a la gente que somos cristianos? Do you want to know why sometimes we don't share that we're Christians? Porque no nos queremos comprometer. We can't commit. La gente sabe que cuando tú digas que eres un cristiano, people know that when you say you're a Christian, se espera que tú vayas a orar por ellos. Amen.
they expect you to pray for them. Cuando estén enfermos, when they're sick, cuando tengan problemas, when there's problems. Por eso no queremos que sepan. We get scared. We don't want people to know. Eso es avergonzarse de Cristo. Eso es avergonzarse de Cristo. Acuérdate de mí, hermano. Remember, acuérdate de mí, hermano. Remember me, brother. Tu patrón no sabe. Your boss may not know. Que tú no puedes trabajar un domingo porque tú vas a la iglesia. Your boss should know that you can't go to work on Sundays because you come to church. Pero no se lo dice. But you don't say anything. Y es nuestro deber. And that is our responsibility. Y es lo que nos está enseñando Pablo. And that's what Paul's telling us. A mí me considera un criminal porque yo estoy predicando a Cristo. They consider me a criminal because I was preaching the gospel. Yo amo las almas. La iglesia debe de amar las almas. I love the souls of the church. No es un equipo de evangelismo que hace el trabajo. No es el trabajo del pastor, ni los diáconos, ni los líderes el que debe hacer este trabajo. It's not just the leader's responsibility to evangelize. Todos debemos de hacer. We're all called to evangelize. Todos debemos de hacerlo, hermano. We're all called to do it, brothers. Entonces dice su palabra, recordar el evangelio que es nuestra prioridad. Recordar que la palabra es poder. Recordar que el llamado a compartir el evangelio. Always, we must remember these three things. Always remember that the gospel remains a priority. The word of God is powerful, and we are all to remember that we are all called to share the gospel. That has not changed. Y eso no ha cambiado. It has not changed. Y eso es lo que queremos seguir haciendo en este año, en 2022. And that's what I continue to do in the coming year, 2022. Pero necesitamos su ayuda. But we need your help. Necesitamos su respaldo. We need your support. Necesitamos sus oraciones. We need the prayers of the church. Necesitamos su participación. We need your participation. Porque estamos en pandemia. We're in pandemic. Y cuando estamos en pandemia, el Señor nos va a dar las herramientas que debemos usar en pandemia. And even in pandemic, God will give us the tools that we need. Yo estoy convencido. I am convinced, brothers and sisters. Que el Espíritu Santo nos puede equipar con las herramientas que necesitamos cuando estamos en pandemia. I am convinced, brothers and sisters, that we will receive the tools of the Holy Spirit in pandemic. Y a veces el Señor no me lo revela a mí, pero se lo revela a otra persona, y luego viene la persona y me lo dice, y el Espíritu Santo me da la confirmación, hazlo así. And the Holy Spirit will reveal to me through others the tools that we will use. Ahora más que nunca tenemos que orar. Now more than ever we must pray. Este es el último culto del año 2021. This is the last service of 2021. Cambiamos la agenda. We changed the agenda. En vez de entregar el año el 31, instead of entering the year on the 31st, estuvimos aquí tres sábados a las 5 de la mañana buscando la dirección de Dios. We were here for three Saturdays seeking the guidance of God. Y en ese tiempo el Señor me estaba hablando, me estaba revelando con los hermanos que estábamos ahí juntos. And in that time, God was revealing to me in those services, prayer. Y la revelación es, sigue predicando la palabra de Dios. And the revelation was, continue to preach the gospel of Jesus Christ. Que nadie te detenga a predicar la palabra de Dios. No one keep you from preaching the gospel of Jesus Christ. Tenemos que predicar la palabra de Dios. We must preach the word of God. Pero como la enseñanza de esta mañana, y esta enseñanza yo no la había estudiado, porque no me gusta estudiar las enseñanzas con anticipo, sino la semana que voy a enseñar es cuando empiezo a estudiar. Y aquí aprendimos en la mañana que no es nomás hablar del amor de Dios, sino tenemos que actuar en el amor de Dios. And it's not so, just like the teaching this morning, we're not supposed to learn about the love of God, but we must act the love of God. Entonces tenemos que seguir, aleluya, ayudando al prójimo, aleluya, no solamente con palabras, sino con tarjetas para ir al mercado, para que vayan a comprar. Tenemos que tener diferentes ferias de salud, de ayuda para predicar y ayudar al prójimo que está necesitado. We must not only share lovely words with people that need help, but we must show these people that have needs with our actions. Y una cosa le garantizo. And one thing I will guarantee you. Cuando es de Dios, when it's from God, siempre llegan las provisiones. Provision will always come. Siempre llegan las provisiones. Provision will always come. Porque cuando no es de Dios, when it's not from God, las puertas se cierran. The doors close. Y nos estancamos. And we Pero cuando oramos, But when we y pray ayudamos, and we buscamos,
la dirección de Dios, we look for the direction of God, Él provee provisión. He provides for us. En este mes que llega, que es el próximo domingo, and this upcoming Sunday, it's a new month, vamos a comenzar a orar y vamos a comenzar a ayunar. We're going to begin to pray and fast. Y necesito que todos se unan. And I need everyone to come together. En la oración del próximo domingo y los siguientes domingos de todo el mes de enero. And the following Sundays in January, everyone to join us. Quiero que todo mundo ayune. Everyone should fast. Y no le voy a decir cómo va a ayunar. No, I'm not going to tell you how to fast. Vamos a empezar a ayunar el 10 de enero. We're going to begin to fast the 10th of January. Y vamos a terminar el tercer domingo de enero. And we're going to finish on the third Sunday of January. Y usted puede ayunar los sábados, los domingos. You can fast Saturday, Sunday. Yo sé que hay gente enferma que tiene que comer sus tres comidas, pues usted puede ayunar las novelas. Dice, no, no voy a ver novelas por 30 días o 21 días o el tiempo que el Señor le diga a usted que lo haga. You can fast however it is, the Holy Spirit guides you to fast. Pero lo tenemos que hacer. We have to do it. ¿Por qué? Porque why? Esto lo que vamos a hacer no es del pastor, no es de la iglesia, no es de la denominación, sino viene de Dios. Comes from God. Viene de Dios, hermano. Comes from God, brothers and sisters. Le voy a pedir que se pongan de pie. I'm asking we all stand up. Y vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por este último sermón que he predicado en esta santa tu casa. Te doy gracias, Señor, por todas las bendiciones que no puedo recordarlas todas. Pero tú estuviste con nosotros. Tú nos acompañaste. A veces el tesoro se vino muy corto. Pero siempre se ha suplido. Y yo sé que es una combinación de buena mayordomía con la fidelidad de los hermanos. Oh Señor, te doy gracias por este año. Recordamos a aquellos que has recogido, pero no con tristezas, sino con alegría, porque ellos están en un mejor lugar. Aquí lo que quedamos, Señor, ayúdanos, Señor, a seguir proclamando tu palabra. Si hay una persona en este momento que necesita un toque, oh, de tu presencia, de tu Espíritu, Señor, muévete en este momento en sus corazones. Muévete, Padre Santo. Permítanos entrar al año venidero, donde no hay garantía para que nadie entre. Permítanos entrar, Padre Santo, para poder seguir proclamando tu Santo Espíritu, proclamando tu Santa Palabra y sobre todo tu venida pronto que vendrá. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Un aplauso al Señor, hermano.